myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, stole many a man's soul. No, I won't. Fabio, qué bonita está la bahía hoy, ¿eh? ¿Has visto? Aquí, mientras que Yeyo anda en coche y va en coche hasta Somo, nosotros aquí cruzando la bahía en barco, en lancha, y pues aprovechando de este rato que no llueve, así, mirando paisajes, sí. Y sobre todo, pues empezando otro episodio de Cocinando con Yeyo. Cocinando con Yeyo, visitando, sí, la bahía de Santander, que tenemos mucha suerte, ¿eh? Mira, mira, mira de qué espectáculo. Esto. Abrimos las imágenes. Aquí se coge aire, ¿verdad? Aquí se coge aire, a decir la verdad, un poco de fresquito también. Sí. Un poco de agua, pero no nos importa. Justo ha parado de llover cuando hemos venido. Es que traemos la luz, el sol y todo, y el calor. Y luego esto es una empresa que tiene muchos años ya de existencia en nuestra comunidad. ¿Sí? Sí, estaba hablando antes con Abelina, que es una de las mujeres, bueno, que se encarga hoy en día de la empresa, porque las Reginas, que es ahora este barco, pertenece a esta empresa, antiguamente se llamaba las lanchas de los 10 hermanos. De los 10 hermanos. Que mucha gente conocerá. Pues esta mujer es nieta de unos de esos 10 hermanos. Y resulta que su padre conoció a su madre, porque su madre tenían, bueno, pues el encargo de traer leche y mercancías, ¿no? Esas que estamos comentando. Y el padre, pues muy cortésmente, le ayudaba a descargar esa leche. Y así se conocieron. Está lleno de anécdotas estas barcas y esta empresa, ¿sí? Es que, Andrea, no la podemos dejar un momento sola, que ya se entera de todo. Se entera de todo, hasta de las piedras de cuando han empezado a estar aquí en Santander. Así que nada, con estas anécdotas... Nos pues, vamos a hablar con el patrón. Nos vamos a hablar con el patrón. Venga. Y nos acercamos siempre un poco más a Yeyo, que nos estará esperando en el muelle allí de Pedreña. Por así. El mar. Venga, hasta luego. Pues aquí estamos en la cabina de mando de la lancha con el patrón, Javier. Javier, ¿qué tal estás? Bien, estamos bien. En lancha no, en Regina 12 estamos. Perdón, es que soy ignorante, así que hay que corregirme. Bien. Pues, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en esos barcos? Pues llevo aquí desde los 14 años ayudando, pues son familia y ya fijo desde el 91 aproximadamente. Así que ya llevas, bueno, sin contarlos, pero muchos años, casi 15. Sí, son años. 25, perdóname. 25 años, sí. Uh-huh. He dicho 15. ¿Características un poco de la Regina, Javier, nos puedes contar? Pues sí, estamos ya, está la empresa ya innovando con estos nuevos barcos, que están más o menos hechos para el Mediterráneo, pero con buen tiempo aquí funcionan. Lo que pasa es que con viento, al ser con tan poco peso y tanta vela, pues... Seguimos utilizando las pedreñeras, que llaman los de Santander, por su estabilidad. Y un poco de estos botones. A ver, cuéntanos un poco, ¿en qué consiste? Bueno, estos barcos ya son distintos a los demás. Tenemos cámaras para visualizar lo que es la sala de máquinas, un equipo de servo para dar corriente de 220, hay neveras, aquí se hacen en verano fiestas, bodas, comuniones, despedidas. Aquel es el barco para saber las luces que tenemos encendidas en navegación.
y luego los relojes de cada motor. Llevamos dos motores John Deere de 330 caballos y aquí nos indica por la temperatura que tenemos en cada motor, las horas, la presión del aceite, todo lo relacionado con los motores. Y hay que conocer muy bien el mapa náutico de la bahía para navegar en estas aguas, como que hay mucha arena, muchos peligros para quedarse un poco atrapado, ¿no? Bueno, sí, ahora está señalizado, bastante bien señalizado, y el único problema que tenemos ahora es el calado. O sea, cualquier barco, cualquier yate puede acercarse hasta Somo. Como veis, hay boyas rojas y verdes que delimitan la canal de navegación. Pero el problema que has mencionado del calado, eso nos está trayendo mucho de cabeza, porque en Somo, en esta marea, se podía andar desde el Golf de Pedreña hasta el Puntal, se podía pasar andando en esta última marea, cosa que no se veía hace tiempo. Pues así que con mucho cuidado, con mucha atención, conociendo muy bien el percurso del trayecto y sobre todo las mareas, los vientos y vamos, todo lo que podría causarnos peligros. El problema que tenemos aquí en la bahía es el río, el Miera. El Miera es de los más importantes de Cantabria, nos da 300 hectómetros cúbicos de agua con riadas. Es increíble la cantidad de lodo, de restos orgánicos que arrastra. O sea, toda esa zona desde el Golfo hasta Somo no es arena, son hojas, son sedimentos, es balsa, y ahí se acumula. Y por mucha experiencia que tengas, el canal de navegación siempre cambia. En cada dos años el río te cambia y te pasa el agua por un sitio, por otro, te cierra un paso. O sea, que no es tan importante la experiencia. Entonces aquí la rutina tampoco es tal, ¿no? Cada día tienes que estar prevenido a lo que te puedas encontrar y atento o no. Siempre hay que estar atento. Suelen bajar troncos que habréis visto igual por el agua, están entre aguas, tienes que estar siempre pendiente mirando la proa, sí. Pues así que nada, parece que vamos llegando a Somo ya, ¿verdad? Estamos llegando a Pedreña, que es la primera parada. Y seguidamente nos iremos a Somo. Aquí, yo lo he hecho para ver si estaban atentos ellos, vamos, por eso me he confundido adrede. Así que nada, nos estará esperando Yello, que por lo visto ya le veo desde la ventanilla. Así que vamos a por él y nada, a ver cómo seguimos con el programa. Muchas gracias, Javier. Gracias por tu tiempo. Y nos vemos pronto. A vosotros, gracias, muchas gracias. Javier, un placer. Hasta luego. Adiós. Vamos a por ello. Nos han dejado aquí con bártulos, bolsas y cosas. A ver, ¿dónde estarán el cámara? ¿Dónde estará Yello? ¡Hola, Yello! ¡Ojo, qué buen paseo! Me ha gustado mucho, ¿eh? Está la marea muy baja, ¿verdad? Sí, mira para allá. Sí, sí. Y mira dónde está Yello. Por fin nos encontramos con él. ¡Equipo! Que estábamos empezando a grabar el programa Cocinando con Yello. Sí, Yello, decíamos, ¿dónde se ha metido este gran hombre, este gran cocinero cántabro? Muy buenas. Muy buenas, yo por donde pisa el buey. Mira, lo seguro. Muy bien, ¿qué? ¿Has venido en coche tú? Yo he venido en coche. Nosotros hemos dado un paseo en lancha, pues fantástico. Fantástico, además el día que está fantástico. ¿Eh? Bueno, hasta hace 5 minutos llovía. Frío sí, ¿eh? Pero tú, frío, como siempre, nos traes rayos de sol. Claro, es que yo soy muy iluminado. Muy bien, así. Bueno, ¿qué tal? Con el patrón, Yello. Sí, habéis venido en la cabina, ya os he visto, en la cabina de mando. Claro, porque importante. Pero porque hemos dicho, vamos a grabar el programa de Cocinando con Yello y nos pasar y todo facilidad. Ah, amigo, o sea que habéis llevado buena tarjeta de presentación. Claro, eso digo. Se nota. Que tu nombre aquí en Cantabria es, vamos, sí, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo. Nosotros nos quedamos con lo bueno. Bueno, pues estamos aquí en Pedreña. Sí, empezando otro programa. En Pedreña, empezamos otro programa. Bueno, habéis empezado ya el programa de Cocinando con Yello y ahora le tenemos que seguir. Hoy le vamos a seguir en Los Fogones. Los Fogones. Vamos a ir a un restaurante aquí en Somo, un referente gastronómico importante de Cantabria. Se come fantásticamente bien, es el restaurante Las Quebrantas. Uh-huh. Estará Willy y Emiliano, Willy para los amigos, y Pablo, que es el hijo, que recientemente ha quedado el segundo en ese concurso Chef Cantabria que ha habido,
Y bueno, pues hoy vamos a cocinar. Hoy me voy a meter en los fogones. Qué bueno, ya ganas. ¿Y yo te podré echar un cable? No, tú estarás con el micro, no te metas donde no te llaman, zapatero a tus zapatos y déjate de enredar, a ver si me vas a cortar tú. No me corto yo, a ver si me vas a cortar tú. Que no, yo por esto he preguntado, yo no me metiro no, directamente. No, yo he preguntado, ya sabes que yo contesto rápidamente. Pues casi no me hace falta ni pensar. Pues ya está, entonces yo me pegaré con un poco de pegamento el micro a la mano para eso evitar es de soltarlo y coger cuchara y cucharitas y empezar a... Y ya cogeré yo cuchillo. Pregunta. Yo quiero saber qué son las quebrantas, que nos expliquen un poco, que eso tiene las mucho quebrantas que ver, ¿no? Es una zona que tiene su historia, efectivamente. Es la entrada a la canal, al puerto de Santander, y se llama Las Quebrantas. Bueno, que yo creo que es mejor que nos lo explique alguien que lo sepa fidedignamente, que lo sepa bien. Yo sé que esto era una zona de corsarios, de piratas, de bucaneros, que asaltaban a los barcos cuando entraban, pero yo creo que es mejor que nos lo cuenten. Efectivamente. Porque yo lo voy a contar así a oídas y a medias, pero creo que es mejor que alguien entendido en el tema y en la zona... Si es posible, que nos lo cuente. Vamos a buscar. En el restaurante Las Quebrantas preguntaremos por Las Quebrantas. Efectivamente. ¿Qué os parece si nos vamos hasta Somo? Vámonos. Pues a mí me parece genial. Pues estupendo. Pues nos vamos para Somo. ¡Hasta luego! Sala de máquinas, en los fogones del restaurante La Quebrantas de Somo. Estamos con Emiliano, Willy, más conocido por Willy para los amigos. Muy buenas tardes, amigo. Hola, muy buenas tardes. Relájate un poco, que te veo tenso y a mí no me gusta verte tenso. No, hay que disfrutar de todo lo que hagamos. Efectivamente. Estamos aquí también con Pablo, que es hijo de Emiliano. Muy buenas, Pablo Martín. Hola, buenas tardes. Pablo Martín, que recientemente ha quedado subcampeón en ese concurso de Chef Cantabria. Aunque habría mucho que hablar, pero bueno, no vamos a entrar en polémica, lo vamos a dejar ahí. Vamos a correr un tupido velo, como dicen. Vamos a cocinar los tres hoy. Sí. No te lo pierdas tú, esto es un lujo. Sí, vamos a hacer una ensalada de bacalao y un arroz con verduras. Ajá. Y bueno, luego la chica va a hacer unas huevas de pescado con... De verdel. O sea, de verdel con mayonesa y eso, para un aperitivo. Ajá. Y yo voy a hacer un aperitivo, que va a ser un plato con unos pimientos, unas anchoas, un bonito, y también voy a hacer un pinchito, un aperitivo, con un guacamole ligerito casero, con unas anchoas, unos boquerones, para disfrutar. Nos ha cedido muy amablemente Conservas Arlequín
esos productos que luego les enseñaremos. Veréis qué calidad, impresionante. Bueno, Emiliano, ¿tú qué vas a hacer ahora? Bueno, yo voy a preparar un arroz con verduras, que es el plato que más tiempo nos va a llevar, porque lo vamos a hacer todo en directo. Es todo natural, vamos a saber a cocer las verduras. El placer que nos da consumir solamente verduras frescas, y le vamos a añadir solamente un cefalópodo, que es un calamar, ¿vale? Un chipirón pequeño. ¿Qué verduras tenemos? Tenemos calabacín, tenemos zanahoria, tenemos la gula de monte, una seta... La gula de monte. Que un amigo mío de Osorno me las ha secado. Enséñaselas un poquito a la cámara para que vean la angula de monte. Luego la vamos a ver. Le vamos a dar el mismo tratamiento que las angulas. Las vamos a saltear con un poquito de ajo y guindilla. Ajá. Y es el poco picante que va a llevar el arroz. ¿Vale? Eso es. Ese es una seta que aporta muchísimo colorido. Y aroma. Y aroma. Tiene mucho aroma. ¿Vale? Luego tenemos el espárrago triguero. Ajá. Cualquier ingrediente que estamos aquí haciéndole con... con este tipo de... Bueno, lo vamos a también usar el brote de guisante, que le va a dar... germen de guisante. Que le va a dar un aroma también... Que tiene un sabor espectacular. Es impresionante. O sea, te comes una hojita de eso y es como comer un guisante. Comerte un guisante en vaina. Lo hemos probado. Luego vamos a utilizar también, para decorar un poquito, la planta de la mostaza. Todas estas plantas nacen en agua natural de lluvia. Les echan los nutrientes suficientes para que puedan germinar. Es totalmente ecológico, ¿vale? No estamos metiéndonos ningún tipo de aditivos ni problemas para la salud. Todo esto es sano. Yo por mi enfermedad he aprendido, ya sabía muchas cosas porque yo he llevado dos hospitales en Ciudad Real. Pero aparte de eso, como me ha tocado esta otra época, pues he vuelto a reconducirme un poquitín en todo este tipo de cosas. La clorofila es ideal para poder vivir. Nuestro cuerpo necesita mucha clorofila. Cuanto más verde y cuanto... más ambigua sea más la planta, sano, más sana, mejor va a ser nuestra más vida natural, y nuestra alimentación. Eso es, ¿vale? Efectivamente. Bueno, tenemos también otra planta de aquí. Todas son en la misma forma. Este es el berro, que se me ha ido un poquito de color. Voy a coger solamente las puntinas. También tiene un punto de picante. Uh-huh. Tenemos la acelga de colores, hasta 7 variedades también. Para que lo metamos en infusión, lo metamos en los arroces. Esta la voy a poner solamente para decorar un poquito. Para ese Rodrigo de la Calle, que es el que trabaja los vegetales. Es que grandísimo chef, amigo. Me metió muchas cosas en la cabeza. Has estado en el Congreso Internacional de Micología, en Soria, y te ha transformado. Y esta es otra berza japonesa, Cachoe. Bueno, hay tres o cuatro variedades, ¿vale? Hoy nos ha tocado solamente esta porque el amigo mío de Anero va haciendo pruebas y me va mandando. Él le encanta que yo esto lo lleve adelante. Y esto es lo que vamos a hacer. Un arroz de verduras, totalmente puede ser de verduras, nada más que le vamos a añadir el cefalópodo. Se puede sustituir el cefalópodo y tomarnos esto solamente con verduras. Ajá. Es lo que vamos a hacer. Pues venga, vamos al tema. Muy bien. Pues vamos a elaborar ese arroz con verduras. Bueno, lo va a elaborar él. Como veréis, todo productos naturales, todos productos frescos. Aquí tenemos el aceite, un poquito de ajo. Un poquito de ajo. Aquí tenemos unos aguas hirviendo en ebullición, que me imagino que sea para dar una cocción a las verduritas, ponerlas al dente, porque luego ya terminan de cocer ellas, me imagino, en el arroz. Yo no sé si lo estaré diciendo bien, porque no me lo ha contado, pero bueno, por lógica. Bueno, el cefalópodo aporta también unos nutrientes en la propia comida para hacerla un poquito más completa. Pero un vegetariano puede comer lo mismo. También le vamos a añadir un poquito de queso parmesano, ¿vale? Ajá, rallado. Y dos dados de mantequilla, que es más o menos el risotto italiano incorporado a nuestros productos de la montaña, ¿vale? Es fusionar un poquitín la cocina, un poquitín también de fuera, con la que tenemos. Es variedad que, por suerte, cada día la gastronomía es más rica por eso mismo, porque vamos mezclando muchos ingredientes y al final la compensación se nota cuando lo llevas al paladar y ves los aromas que te vas a comer. Más con los productos de calidad que tenemos nosotros aquí. Bueno, pues una vez que ya tenemos el ajo un poquito fondeado, sin que se queme, simplemente que se dore un poquito, añadimos el cefalópodo, que es el chipirón. ¿Cómo quema la cazuelita? Sácame la cucharita, Pablo. Esto es de muestra, porque yo no hago normalmente nada, porque por mi enfermedad pues no estoy limitado. Hoy hemos dicho que queríamos que nos hicieses algo especial. Pero entonces... quiero que
el espárrago triguero, que es fresco, natural, que disfrutéis, y hay que cocerlo para poderlo comer. La, claro, la parte lechosa la he cortado un poquito, la he pelado. Y luego las puntas las vamos a dejar tal cual para luego decorar el arroz. Por otro lado, vamos a añadir el calabacín. Esto lo vamos a dejar todo al dente, lo vamos a sumergir en agua y hielo para que tenga también todo el color. Y todos estos ingredientes los vamos a añadir 5 minutos antes de que esté el arroz. ¿Eh? Para que mantenga el color, para que mantenga el color en agua y hielo. Y todos los nutrientes. Y todos los nutrientes. No pierda nada. Y luego con este agua es con el que voy a mojar el arroz. Ajá. O sea, el arroz le vas a hacer con las aguas de cocer las verduras. Me va a dar el color. Que va a tener los aportes. Me va a dar el color, este color terroso. Me le va a dar la propia seta, que la voy a saltear ahora como las angulas, con ajo y guindilla. Ajá. Un toque de guindillita también para no pasarnos en la alimentación. Para que esté bien, bien, que tenga la alegría. Una gotita, no tal. Es el picante es bueno, ¿eh? Sin pasar, muy bueno para, sin el pasarlo, estómago, para el estómago. Para el estómago. Los mexicanos lo toman para que les salga el calor de dentro. Fíjate, con el calor que te da el picante cuando le metes, pues luego te extrae todo el calor del cuerpo. Está vivo, el calamar está vivo. Lo estoy viendo saltar. Bueno, vamos a utilizar un aro de bomba. Bueno, que es un carnelone, ¿vale? No es bomba. ¿Dónde está Pablo? Entonces aquí lo que hacen los valencianos, que me he apropiado mucho de ello. La medida. No, es el no utilizan la cebolla. No utilizan la cebolla. No. ¿Porque aporta mucho agua o acidez o qué? A un valenciano, no estamos hablando de guisos de pescado. Yo los que hago con bogavante y tal, sí llevan la cebolla. Pero lo que es un arroz con verduras, ellos utilizan el conejo, utilizan otro tipo de productos, las habas y tal. Echarle cebolla es como decir que echarle al demonio de comer algo, ¿vale? Ajá. O sea, le vamos a hacer natural, natural, como lo hacen allí. Y por partes, voy a ir echando toda la verdura. El arroz bomba, Emiliano... A mí el arroz lleva más agua... Tres veces el triple que el arroz medida convencional, o sea, valenciano. Un vaso de arroz, tres vasos de agua. Porque vamos a hacer un arroz cremoso, no vamos a hacer un risotto, ¿no? Uh-huh. No vamos a hacer una paella seca. Claro, ¿de acuerdo? Entonces, y aparte... Vamos a hacer un arroz caldosito, jugosito. Aparte, voy a ir añadiendo el arroz a medida que lo vaya necesitando, no antes. El arroz. Yo ahora le voy a echar el caldo suficiente, sí, para que vaya haciendo. Ajá. 10 minutos a fuego fuerte. Ahora mismo esto que estamos haciendo, que lo está haciendo mi hijo Pablo, que es el que cocina, le estamos quitando el almidón al arroz para que no se pegue uno con otro. Uh-huh. Para que esté suelto, y meloso. Correcto. Llevarle a la práctica es el arroz de la abuela de toda la vida. Mimao y cuidado. Estos arroces que tienen, que te tienen que esperar a ti. No vale decir, oye, tienes un arroz, no. Es hacerle que te estén esperando como sí, nosotros. El comensal tiene que estar sentado esperando para comerle. Eso es, correcto. Efectivamente. Sí, esa ya la azafrán. Unas hebritas de azafrán para darle color, ¿no? Para darle un poquito de aroma también. Las hebras de azafrán veo que las rompes al echarlas. Me imagino sea para que suelte todo el aroma. Sí, y con el calor tiene dos procedimientos. O bien le puedes calentar una gotita en el horno o en la plancha. Ajá. O calentarle ahí, como está justísimo de grasa, ya le estáis viendo que no tiene absolutamente nada. Esto también pica muchísimo, ¿vale? ¿Esa hoja? Sí. Pica, ¿eh? Sí, pica. No me la des, no la voy a probar. Me has avisado como para probarla. Es el berro. El berro no nace nada más que donde hay agua que no está nada contaminada. O sea, nace en los principios de las fuentes donde no ha entrado ninguna impureza. Este hombre lo ha conseguido en su propio vivero, ¿vale? Ajá. Y esto le va a dar también otro toque. De alegría. ¿Eh? Me voy a poner al lado de Pablo, porque tú tienes ahí un micro, sí. Y Pablo, aparte de que habla bajo, pues si encima no le ponemos el micro, pues como que le hemos liado. ¿Eh, Pablete? Sí. Que Pablo es quien lleva ahora mismo la cocina del restaurante Las Quebrantas, porque Emiliano está de baja por esa enfermedad que nos comentaba. Ha superado, gracias a Dios, ha superado una enfermedad importante, un cáncer. Y una gran culpa de ello tiene esa alimentación, que él se ha preocupado de llevar una alimentación muy sana, de estar investigando, leyendo constantemente para esa clorofila que él dice que es importantísima. Como él dice, la clorofila faltan prácticamente dos
Dos que eran dos componentes para ser... Para ser igual que el plasma sanguíneo. Para ser igual que el plasma sanguíneo. Bueno, pues vamos a ir haciendo esto y venimos en nada. Ahora, ya, no os vayáis, ya, ya. Bueno, pues, ¿ahí qué estás haciendo? Aquí cortar. Son los brotes de guisantes. Los brotes de guisantes, para luego echarles ahí. Nada, les voy a dar... Vas a dar un agüita una para... Una agüita nada más. Ajá. ¿Eh? Y ya están. Y ahora al hielo. Y ahora al hielo para enfriar y que conserve todo el color. Cristina, al hielo. Vaya historia esta de cocer las verduritas, luego hay que echarlas al hielo, al agua con hielo, para que mantengan los colores, para que mantengan los sabores, todo, para que no pierdan ninguna proteína, ninguna vitamina, ningún componente. Bueno, si notáis, el aroma es impresionante. Bueno, huele a guisantes, ¿eh? O sea, te ponen una mascarilla, un antifaz y dices guisantes. Pero y toda el agua de la cocción de estas verduras es la que nos va a hacer el caldo del arroz. No voy a tirar ni una gota de nada. Ajá. ¿Tú de quién has aprendido tú a cocinar? Yo de mi padre. ¿Tu padre? No te pasará que a mí, como a mí, que he aprendido a cocinar porque me gusta comer bien. Sí, a mí me gustaba comer bien y me gustaba hacerlo en casa. Y yo cuando era pequeño, pues a mi abuela la hacía la comida. Ajá. Y pues poco a poco yo venía al bar y le veía hacer una cosa y le preguntaba, pues ¿cómo haces esto? ¿Y cómo haces lo otro? Y luego iba yo a mi casa y lo hacía. O sea, que le copiabas por detrás. Sí, venía, le preguntaba o miraba cómo lo hacía y luego iba a casa y lo hacía yo. Y has llegado a llevarte premios y él los honores. Sí, pero porque es muy bueno. O sea, es mi padre, sí. Pero es muy bueno, sí. Eso me gusta escucharlo. Eso me encanta escuchar eso. Bueno, el arroz parece que está seco. Parece ya está, que ya, se ya está secando, ¿verdad? Empezamos ya. Ha cogido ese colorcito Pablo. Doradito, rico. Tiene que estar espectacular. Madre mía. Yo, de todas formas, Willy, yo echaba... Un poco más de arroz, no vaya a ser que me quede con hambre, ¿eh? He echado suficiente, que eso tiene una pinta terrible, a ver si nos vamos a quedar, que no pasemos está, hambre, está, ¿eh? Toda la verdura al dente, ¿eh? Emiliano, que no pasemos hambre, ¿eh? No vamos a pasar hambre. Vale, vale. De mi casa, Yeyo, no te vas a ir ni con hambre ni con sed. No, eso ya lo sé, eso ya me soy consta. Soy manchego, eso aunque me he criado en Cantabria, eso me mis consta, raíces me siguen tirando. Me consta y me encanta, porque además... Puedo decir que en esta casa hacen un arroz con chipirones, un arroz con almejas que te puedes morir, un bacalao al pilpil, que yo es el sitio de referencia del bacalao al pilpil. Cuando quiero comer un buen bacalao al pilpil, vengo a Las Quebrantas. Cuando quiero comer una ensalada de bacalao, como la que nos van a hacer, que os digo, prestar bien atención porque es una verdadera maravilla, impresionante. Ya os pongo en conocimiento de ello. El arroz, bueno, yo hace poco hemos comido un arroz igual que este, que nada más le hace para compromisos muy especiales, y es una verdadera pasada. Es que todo, los chipirones con esa salsa, ¿cómo es? Pues? ¿Con el alioli y cuál es el otro? Alioli y pesto. Alioli y pesto. Y van a la plancha con limón y luego van con alioli y pesto. Una pasada también, bueno, es que todo. Las coquinas también. Las coquinas de Huelva. Te sientas en la barra con una botella de blanco y una fuente de coquinas. Y como comer pipas. Te tienen que cerramos, vete, ya. Impresionante, de verdad. El restaurante Las Quebrantas en Somo. No lo olvidéis, apuntarlo en la agenda o cuando vengáis por Somo, referente. Y si no, desde Santander, en la lancha podéis venir perfectamente. Mis compañeros han venido en la lancha. Yo porque nado muy mal ya. Y como había marea baja, digo, igual el peso influye y no podemos pasar por la canal. Así que me he venido en coche, por carretera. Bueno, pues ahora voy a hacer igual que si irían a ser las angulas. Esta es la gula de monte. La he hidratado durante 2 horas. Eso es. ¿Eh? Perfecto. Y ahora la voy a saltear con un poquito de guindilla, como si iría a hacer unas angulas. O sea, unas angulitas. Unas angulitas. Ajito. La guindilla y las angulas. Angulas de monte. Mira qué bueno. Salteándolo, pompón, un poquito y ya está. La voy a meter una gotita de sal, porque de momento no hemos utilizado ni una gota de sal. Ajá.
qué rica es la cocina, qué rica. La hidratamos un poquito. Sí, porque esa angula de monte, ahora no está en temporada, te la ha enviado un amigo tuyo, ¿de dónde nos decías? De Osorno, de Palencia, Carlos. De Osorno. Un cocinero que es, Carlos, es una bomba en setas. Que viene deshidratada, entonces luego hay que hidratarla. ¿Cómo se hidrata? Metiéndola en agua, claro. Lógico. Él la coge en el campo, porque hay otra forma de conservarla. Ajá. La coge en el campo, trae tal cantidad de setas que luego viene y lo que hace es dárnoslos a los amigos, porque no le entran ni en los congeladores. Pone un secador. ¿La saca todo el agua que tiene? Como de humidificador, pues un secador que lo seca, saca todo el agua y la conserva y la mantiene. ¿Dónde hemos dejado la seta? Cristina. Y la seca perfectamente. Eso es lo que llega. Cuando se las manda, eso es lo que llega. Te parece cartón. Y luego ya se meten en agua, se hidratan y son setas. Y es la única forma de tener la seta auténtica. En invierno, pues este tipo. Bueno, en invierno todavía se conservan mientras hay hielo, este tipo de setas. Ajá. Luego me ha mandado un producto que también hace él, que es a base de todas las setas que coge del campo, comestibles, que es lo que le vamos. Un concentrado. Ajá. Pero las muele y lo... ¿Las tritura, las deshidrata, las tritura? Eso es. Y aquí le va... saca la esencia de todas las... Y este es el colorante que le vamos a echar, ¿vale? Ajá, qué bien. Todo natural. Todo natural. Qué bueno. Esto que ya lo tenía aquí preparado. Que es eso mismo. Y luego tenemos ahí el parmesano para después. Aquí hay lengua de vaca, bueno... Ajá. Toda la variedad de setas, senderuela... Brasitaquis, senderuelas... colmenilla, habrá de todo eso ahí. Es que apetece comerlas así solas, según bueno, están. Sí, perfectamente además. El arroz no queda nada más que añadirle los últimos 5 minutos ya. Aparte del caldo que necesite, añadirle todos los ingredientes, 5 minutos o 4, para que ¿Estás seguro que no hace falta echar un poco más de arroz? Arroz seguro que seguro que ya no podemos. No sé yo, ¿eh? Pero va a ser el doble de lo que estás viendo, ¿eh? Ya lo sé, pero... Que luego es que aquí, somos muchos, luego aquí, por si me faltase un poquito de caldo. Es que no veas cómo come el italiano, Como si le ves así estilizado, pero no veas cómo come, Si me faltase un poquitín de caldo, tengo un caldo preparado aquí a base de verduras. Ajá. Un caldo de carne y verduras. Un montón de ternera, o vaca, Un poquito de gallina. Qué bueno. ¿Vale? Y mucha verdurita, mucha zanahoria, puerro. Ese caldo es muy bueno para las recién paridas. Este está aquí. Le echo un poquito de garbanzo también. Y este está, mirar qué color tiene. Es un consomé impresionante. Esto está aquí hirviendo todos los días. Nada más entrar por la mañana, eso lo primero es un que fondo hacemos. Terrible. Y no hirviendo, Está así. Si, ahí, si hierve una gotita más, le echamos un poquito de hielo. Al borboteo nada más. Y el aroma que tiene no hay nada más que verlo. Tampoco no hay Starluz, ni Avecren, ni nada de nada. Todo sano. Ya os sabéis, si queréis comer sano, pues al restaurante Las Quebrantas, por ejemplo. Aquí hemos preparado para hacer el pilpil de la ensalada. ¿Cómo vamos a hacer el pilpil, vale? Ajá. El arroz entonces se va a ir haciendo él solo ya, le dejamos ya. Solito. Hasta que luego, que a última hora, todos hay que añadir las verduras, que es, ¿no? Que es la toma que vamos a coger. De a última hora. Todos los aromas y fuera. Bien. Y ahora podemos ir preparando la ensalada. La ensalada, así, sí. Mientras se va haciendo, le dejamos ahí. Efectivamente. Y vamos haciendo la ensalada. Sí, sí. Me voy yo con Pablo entonces y vamos a... Perfectamente. Vamos a hacer la ensalada. Vamos a hacer la ensalada. Acompañarme. Bueno, pues ahora estamos con Pablo. Pablo va a hacer su plato, que va a ser una ensalada de bacalao, ¿no? Una ensalada de bacalao, sí. La ensalada del restaurante Las Quebrantas, típica de bacalao, que lleva bacalao. Lleva bacalao, tomate, aguacate, pimiento de isla, asado y patata. Y patata cocida. Sí, luego va con alioli y con el pilpil del bacalao. Pues venga, al tajo, vamos a ello. Pues bueno, vamos a confitar el bacalao. Para ello lo ponemos en una sartén, le ponemos a fuego flojo. Y le añadimos el aceite que le hemos frito unos ajos y unas guindillas en aceite. El aceite que has añadido, las guindillas. Las guindillas y los ajos. Que han estado ahí confitándose. Sí, han estado confitándose a fuego medio. Ajá. Sin quemarse, como vemos, se han quemado, sí. Han estado a fuego medio, confitándose, borboteando. Han sacado todo el jugo, todo el aroma. Y ahora es el que utilizas para confitar el bacalao.
confitar el bacalao quiere decir que no puede hervir, no puede pasar de una cierta temperatura, porque si no se freiría, como es lógico. El aceite tiene que estar templadito. Y en cuanto pase de este borboteo que está haciendo, hay que sacarlo de ahí, hay que quitarlo del fuego porque si no, se fríe. Y lo que pretendemos es que el bacalao se confite y luego moverle, sacarle las lascas nada más tocándolo. Bueno, ¿es esto es sí, así? Sí. Hay que ir quitando y poniendo el fuego. El maestro aquí eres tú. Hay que ir quitando y, o sea, poniendo y quitando el fuego, lo podrías hacer encima de la plancha, lo podríamos haber hecho. Poniéndole a fuego y dándole para que la temperatura se mantenga y no se vaya arriba. Y entonces va a empezar a sacar las burbujas del bacalao. Va a soltar la gelatina. La gelatina que tiene y. Que luego se puede. Ligamos el pilpil con esa gelatina. Con esa gelatina para hacer el pilpil. Y con ese aceitito confitado. Sí. Y bueno. Y cuando está hecho, pues bueno, se ve. Le tienes que coger, ahora mismo está terso, no se mueve. Uh-huh. Y cuando está hecho, se deslamina. Cuando está hecho, le aprietas y se van las láminas. Y se van las láminas. Las lascas se salen solas. Bien, correcto. Oye, que estaba hablando antes y tenía el micro aquí abajo, casi, en el horno casi. Como que no me había dado cuenta, como que estaba yo muy cómodo. Digo, ¿qué me falta a mí aquí? Y me he dado cuenta de que era el micro. Y bueno. Poco a poco. Claro, esto es un. El darle el punto es complicadito, sí, es también, es complicado, ¿eh? Sí. Por, las por la temperatura, de, claro. Luego en otra cazuela, lo que pasa es que grande, no, sí, no, no llega para poner estos dos lomos, habría que haber hecho mucho. Pero bueno, que poco a poco lo voy soltando. Bueno, vemos ahí a Emiliano que está añadiendo caldo al arroz porque lo estaba pidiendo a gritos, entonces. Tiene que estar así. Así, borboteando, sí. Y ahí va a ir soltando la gelatina. Esas, esas bolitas blanquitas son lo que va a ir soltando, que es la gelatina del bacalao. Ya, de hecho, ya las lascas se van abriendo, se van viendo ahí. Sí, se va viendo, ¿eh? El dibujo de las lascas. Todavía no está, pero se va viendo cómo se abren las lascas, cómo se van soltando. Muy bien, Pablo, muy bien. La cocina es complicada, ¿eh? Sí. Hay que, te tiene que gustar. Es como un poco como en todo. Como te pases, la cagaste. Como no llegues, yo la liaste que al que le guste, aunque es complicado, al que le guste al final lo acaba sí, ganando. Sí, porque además es agradecido. Porque dices, sí, joder, bueno, tengo que estar 2 horas metido en la cocina o 3 horas y luego se come en 5 minutos, efectivamente. Pero cuando la gente... La diferencia de saltarte los pasos o, claro, de hacer lo que... De llevarlos marcados. Sí, es diferente. Y luego el que lo come dice, joder, ha merecido la pena estar 3 horas en la cocina. ¿Sabes por qué? Porque ellos no están. Eso me ha pasado a mí el otro día. El sábado pasado tuvimos una comida, 14 amigos, y yo hice las cigalitas los Jorges en la salsa de los cangrejos de río, hice unos bocartes en cazuela y cachón. Y todos tomando vinos y yo en la cocina solo. No me ayudó ni Dios. Eso es más bonito también. Joder, qué bien. Eres un fenómeno. ¿Cómo cocinas? Ya, ya. La próxima vez llamáis al Telepisa. Eso es más bonito también. Claro, sentarse claro y comerlo. Pero bueno. A mí, por ejemplo, me gusta. Yo cuando voy con mis amigos y eso, me gusta hacer la comida. Y además, como sepan que cocinas bien, pues ya sabes, te tocó sí, aunque no lo pidas. Eso está claro. Pero de vez en cuando podían acercarse a pelar las patatas o a picar la cebolla o sí, algo. Pero es más complicado. Lo que pasa es que les da mucha pena y lloran cuando pican la cebolla. Será por eso que les da pena. Ya va confitando. Ya ves que va saliendo ya sí, las láminas. Ahí ya se van viendo las lascas abiertas aquí. Vamos a ponerlo así para que lo vea la cámara. Cómo se van separando aquí las lascas. Esto luego, como ha dicho Pablo, lo agarras así y se tienen que ir solas. Sí, se tienen que ir soltando así. Eso es. Como ven, los cocineros son sufridos y atrevidos. Mete el dedo en el aceite como el que está metido el dedo en el bolsillo. He cogido yo las asas de aquella cazuela de hierro sí, y casi verdad, me quedo pegado a ellas. Está Emiliano todo el rato con la cazuela para acá, para allá y como que nada. Yo por eso soy amigo de él, por si vamos al infierno, este como no se va a quemar,
me va a llevar por donde sabe él. Hicimos una buena con los guardias, ¿te acuerdas? Sí, sí. Hicimos una comida para 100 y pico. Un cumpleaños de un amigo, bueno, aquello fue un espectáculo también. Ya está soltando ahí la gelatina, ya lo vemos ahí. Las bolitas de la gelatina. No hemos querido ir directamente, hay ahí un bacalao confitado, pero no hemos querido ir directamente a ello para que vieseis cómo se confita, el proceso que es, que confitar no es darle fuego y venga, y que se ponga esto a hervir. Todo lo contrario, hay que controlar bastante las temperaturas. Claro, esto lo haces en una cazuela más grande, sí, es más cómodo, más grande, no se te va el aceite, la puedes mover para que suelte entero, la gelatina. La vas moviendo y, claro, y se ve mucho mejor, pero efectivamente. Lo está soltando, El problema es que si lo pasamos ahora a una cazuela más grande, hasta que coja otra vez temperatura, Sí, va a tardar un poco. Ya queda poquito, ya está. Bueno, pues después, esto vamos a hacer la ensalada esa de bacalao, ¿no? Sí. Y después de la ensalada de bacalao, ¿qué más vamos a hacer? Después de la ensalada de bacalao, vamos a hacer un aperitivo que es con huevas de pescado. ¿Huevas de pescado? Sí, son huevas de huevas de la sarda, cocida o cómo. No, va crudo. Crudo, ¿eh? O sea, esto no se podría hacer en el restaurante, pero sí, para el que le guste para nosotros, en sí, casa, aquí. Hacerlo en casa, ajá, va con las huevas del Verdel crudo, va con pan, con chalota, con cebollino y lleva mayonesa, eso es para comer, tengo un aperitivo. O sea, que va confitado. Sí, al final es como si comerías un pate. Va macerado, pero, de alguna forma. Sí, sí. Lo único que en la cocina no podríamos hacerlo. Como, sí, claro. Sí, claro, por sanidad. Por lo menos en las casas sí, pero en el restaurante no. Bien, bueno, ya lo pararíamos y le voy a dejar una tapa. Ahora le dejamos para que haga la cocción con la tapa puesta. La tapa puesta. Eso es. Y ya está. Bien, pues el bacalao lo tenemos confitado. ¿Ahora nos vamos a montar la ensalada? Sí, vamos a montarla. Pues venga, vamos a montar la ensalada. Bueno, vamos a hablar un poco de los ingredientes, Pablo. Sí, pues la ensalada lleva patata cocida, que la hemos cocido con un fume de pescado. Ajá. Luego lleva tomate pelado y cortado en trocitos, en cuadraditos, en mirepoix, pequeña. Uh-huh. Con un poco de ajo y de aceite de oliva. Muy bueno. Y luego va el aguacate, que al que le hemos echado también unas gotas de limón y de aceite para que no se ponga negro. Y luego unos pimientos de isla que les asamos en casa. Sí, les cogemos en verano cuando es la temporada, les asamos y luego les envasamos. Perfecto. Y bueno, estas son unos brotes. Las hojas, ahí está el guisante. Está el guisante, la hoja, la mostaza. Y la acelga. Y la acelga. Sí. Es el guisante, el brote de mostaza y la acelga. Perfecto. Y bueno, y la ensalada iría. Bueno, colocaríamos el aro. Un cilindro. Sí. Iríamos echando las patatas en el centro. La patata para hacer la base. La para patata. Hacer la base. Que está confitada en aceite, sí, no cocida. No, la patata está cocida en un fumé de pescado. Ah, cocida en un fumé de pescado. Vale, sí. Vale. Bien, es que y me estaba perdiendo. Cuando te ponen de guarnición con un pescado o lo que sea, la vamos a aplastar. La aplastamos, o sea, no hacemos un puré, sino que la aplastamos para que encaje bien y hacer una buena base. Y que luego no se salga. Eso es. Bueno, por otro lado vamos a coger el tomate. El tomate. Lo ponemos encima de la base de patata. Bueno, primero el pimiento. El pimiento. El pimiento, sí. Sí, porque el tomate tiene más agua y es más fácil que se caiga. Bien, correcto. Buena explicación esa, ¿ves? ¿Por qué no? Por esto. Perfecto. Bueno, esto y ahí cubrimos bien, todo el cilindro, encima de la patata, cubrimos toda la patata con el pimiento. Muy bien. Vale, y ya estaría. Por un lado. Y por otro, el aguacate en medio. Así buscamos coger los colores del amarillo, el rojo, el verde. Y jugar un poco la vistosidad es espectacular, efectivamente, es tremenda. Y el sabor, increíble. Yo he comido varias veces esta ensalada y de verdad os garantizo que la ensalada es una verdadera maravilla. De hecho, os invitaría a que vinieseis a probarlo. No quiero decir que os invito a que vengáis a comerla, que lo pago yo, sino que vengáis
que os acerquéis. No vaya a ser que alguno me coja por, me tome por la tremenda y diga, no, vamos, que ha dicho Yeyo que nos invita. Y vienen a las quebrantas y dice, ¿qué ha dicho Yeyo en el programa? Que nos ha invitado que vengamos a comer la ensalada. Otro lío. Bueno, ahora vamos a poner una alioli que le hacemos con leche. La hacemos nosotros, pero le hacemos con leche y con aceite, en vez de usar huevo. Con leche y aceite. Sí. Perfecto. Más ligerito. Bueno, no te creas. No. Espesa exactamente igual que el otro. Sí, sí, ya le veo. Bueno, por aquí tenemos las láminas de bacalao. Ponemos el bacalao que teníamos ahí laminado. Lo tenemos preparado. Algo importante, la limpieza en la presentación de los platos, sí. ¿Verdad, Pablo? Sí, no tiene que estar manchado ni que se vea ningún... Vamos, que ahí te meten unos capones en el instituto, en la escuela de cocina, que te enteras, vaya. Bueno. Tiene que salir impoluto. Y por otro lado, el pilpil, que yo le ligo con un colador. El pilpil que ha montado él, que le ha ligado con un colador, porque liga mucho más rápido, más fácil. Sí. Ahí vemos el aceite. Ir observando cómo va espesando al instante. No hay que mover el colador. Hay que mover todo junto a la vez. La sartén y el colador. ¿Por qué? Porque si no, lo que haces es rayar la sartén. Y se queda alrededor, claro, se queda líquido. Y añadir toda la cascarilla de la sartén al pilpil. Buena anotación también esa. Bueno, pues, y ahora vamos a colocar primero esto para decorar un poco. Ponemos ahí los brotes de mostaza para decorar. Sí, los brotes de mostaza. La berza. No, que André y Fabio no se han ido, que les toca a ellos luego. Que ahora están ahí con Willy, les está dando unas explicaciones. Porque luego nos van a tener que contar. Yo creo que me imagino que se estén documentando bien, porque si no les va a caer un chorreo y que se van a enterar. Porque no han hecho más que viajar en barco. Bueno, y ahora va. Y encima les han invitado los Reginas a venir hasta Somo, porque les han dicho que venían a grabar el programa de Cocinando con Yeyo. Vaya cara que tienen. A mí me han invitado. ¿Qué estás haciendo? Me han invitado a una taza de caldo. Una taza de caldo. Bueno, ahora voy a poner el brote de guisante. No nos entretengas, Sala, vete para allá. Me voy. Ah, sal del ruedo. No, si no come este come sano, ¿sabes? El italiano, come sano. Bueno. Los brotes de guisante son esos. Pablo, tú y yo lo íbamos a pasar más juntos en la cocina, ¿eh? Iba a haber unos atascos del copón. Nos chocamos cada vez que pasamos, suelo yo. Es que hacen las cocinas para gente como tu padre, de 37 kilos. ¿Eh? Y ya estaría la ensalada. Ahora habría que desmoldarla, con cuidado. Bueno. ¡Qué foto! Ya está. ¡Qué foto! ¡Qué colorido! Vamos a llevarlo allí para que la cámara pueda dar fe de ello. De verdad que es una verdadera pasada. Impresionante el colorido que tiene esa ensalada. Ya no os cuento el sabor, que os lo he dicho un montón de veces. Diréis que soy un verdadero pesado, pero desde luego el colorido es un espectáculo. Yo creo que es interesante que el autor de la ensalada la coja en la mano y se la enseñe, se la muestre a la cámara, que para eso ha sido él que la ha hecho. Yo creo que debe de salir ahí Pablo enseñándotela. Muy bien, Pablo, fantástico. Plato de verdad, de verdadero de exposición. No me extraña. Sí, le gusta mucho a la gente. No me extraña que hayas ganado los dos platos en ese Chef Cantabria. Enhorabuena. Bueno, pues nos vamos con Emiliano, que me dice que el arroz que está allá, que se nos va. Así que vamos corriendo con Emiliano. Bueno, pues ya estamos con el arroz y con Emiliano otra vez. Bueno, han pasado 16 minutos, 17 minutos del arroz. Ajá. No necesita más.
Ahora ya, todo, como hemos dicho, tenemos todas las verduritas, las voy incorporando por puntos para que no... Primero esta, que es la que tengo que mezclar bien, el espárrago triguero. Ajá. Luego voy a utilizar la... la zanahoria. El brote de guisante. Muy bueno, qué sabor, qué barbaridad. Qué colorido el arrocito con verduras también, ¿eh? Los dos dados de mantequilla que le voy a incorporar ahora. Un hervor y fuera. Y está el arroz apto para consumir. Está para comer, ya. Nada, rehogarlo un poquito, ¿no? Mezclarlo nada, un poquito. Un hervor de un par de minutitos. Ajá. ¿Los dados de mantequilla, Cristina? Les ha echado Pablo ya los dados de mantequilla antes. ¿Y el queso parmesano, Pablo? Añadimos un poquito de queso parmesano. Parmesano rallado, para darle esa cremosidad y ese saborcito, ¿no? Ese remate. Efectivamente. Revolvemos otro poquito y ahora ya nos olvidamos del arroz, ¿no? Y el arroz fuera ya. Y ya está, el arroz se acabó el solo. Con su calor que tiene. Un minutito, pues ahora nos vamos a... Y listo. Hacer la ensalada esa de los huevas de verdel. Vamos a ello. Pate. Vamos a dejar el arrocito que vaya dándose ese minuto y vamos a hacer esa ensalada de la hueva de verdel y luego viene el mío, que el mío es rapidito también, muy sencillo. Bueno, pues ya está. Le echamos ya las... Ya está el arroz hecho, ya está terminado. Y ahora decorarle nada más, ¿no? Y este es mi arroz de verduras. Que este no está en la carta, pero para compromisos especiales le haces. Sí. O sea, por encargo, un compromiso especial, le harías. Exactamente. Pero no está en carta. No. Pues nada, ahí tenemos esa imagen de ese arroz que, vamos, ya en el próximo programa os lo contaremos. Hoy ya nos lo vamos a contar. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vamos a hacer ese paté con Cristina, ese paté de las huevas de verdel, de sarda. Y terminamos con el mío ya, que esto no puede esperar. Ahora volvemos. Bueno, pues estamos con Cristina, que es la ayudante de cocina del restaurante Las Quebrantas. Hola, Cristina. Hola. El color que tiene es del sol, de Somo, que da mucho el sol. No es que la dé vergüenza, ya os lo aseguro yo. Cristina, los ingredientes para este paté de huevas de verdel, de sarda. Tenemos un poquitín de, bueno, unas huevas. Unas huevas. El pan mojado en leche. Que es una miga. Miga, más bien. Bueno, un poquitín de sal, uh-huh. Aceite extra virgen y un poquitín de suave vamos a usar para mezclarlo para que no esté muy fuerte. Esto es ajo, chalota y perejil. No, solo chalota y un poquitín de cebolleta picada. Chalota. Lo verde de la cebolleta. Bien, perfecto. Y bueno, este también es lo mismo, pero para luego para... Ajá. Un poquitín de limón. Este es el cebollino. Sí. Bien. Muy picado. Un poquito de limón y vinagre. Y un poquito de vinagre. Para montar una como una mayonesa, si fuera. Sí, como una mayonesa. Bien. Vale, vamos echando las huevas. ¿Eso? Las venas, la sangre y todo eso. Están quitadas las venas, eso es. Le echo el pan. Miga de pan, sí. Bañada en leche. Le echamos un poquitín de sal, un poco más. El limón. Uh-huh. Ir apuntando la receta, ¿eh? Que es interesante, la receta es interesantísima, de verdad. ¿Tú no eres de aquí? No, yo soy de Rumanía. ¿De Rumanía? Sí. Ah, qué bien. Pues le echamos el aceite. Voy a echar el ojo porque no... El aceite suave. Igual luego voy a necesitar un poco más. Un poquito de aceite virgen para darle más potencia, ¿no? Sí, no mucho, porque eso sabe muchísimo. Hemos echado un poquito de vinagre. Y el limón, la sal y todo eso. Vamos haciendo con la batidora, luego al final echamos la... Yo te dejo la batidora, yo la enchufo. La enchufo yo por aquí. A ver si funciona, sí. Perfecto. Ahora lo que hacemos es emulsionarlo. Claro, como una mayonesa. Y hacer una mayonesa. Sí. Bien, perfecto. Una mayonesa que va a tener una textura más
densa por la miel, por la miga. Por la miga y por las huevas, efectivamente. Claro. Ya las huevas cambian el color y todo, se ponen blancas. Ya está cambiando el color, efectivamente. Está para untar ahora mismo ya. Sí. ¿Eso te iba a salir? Bueno, echar un poco más de aceite. Un poquito más de aceite, un poquito más de limón, de aceite de oliva virgen extra. Un poquito más de limón, bien triturado. Ahora le echaré la chalota, la cebolleta. Yo te aguanto esto. Interesante este plato, interesante. Porque no sé cómo va a ser. Todos los cocineros tienen que probar el plato que hacen. Le voy a echar un poco más de vinagre. Un poquito más de fuerza, de vinagre. Así matamos un poco el sabor a pescado también. Sí, de huevas, porque bien, sale mucho. Están bravas. Sí. Esto ya está. Ahora ponemos ahí unos panecitos de estos. Emplatas ahí en la pizarra mismo, ¿verdad? Panecitos por ahí para que el cliente moje. Claro. Lo unte. Y bien sencillito que es, ¿eh? Sí. Parecía más complicado. No, es muy sencillo. Pero muy sencillo. Nada, pues ya está. Un brazo por aquí. Y ya está, el plato de Cristina. Un aperitivo. Un aperitivo. Esa cremita de huevas de verdel, de sarda. Decimos que eran las migas de la miga del pan mojada en leche, la sal, la chalota, el limón, el vinagre, el aceite suavecito, el aceite virgen extra, las huevas y triturar, eso es, y luego el cebollino, decoramos y punto. Pues nada, que me toca, que nos vamos al mío. Gracias, Cristina. Gracias. Pues hemos estado antes con Willy, luego con Pablo, luego con Cristina y ahora estamos cocinando con Yeyo. A ver qué vamos, nos presenta. Por fin vamos a cocinar con Yeyo. Bueno, vamos a hacer unas tostas de un aguacate, un guacamole así ligerito, con un boquerón y anchoa, que va fantásticamente bien. Y luego seguro que nuestro amigo Willy tiene por aquí un poquito de reducción de Módena. Si tuviera leche condensada, pero eso ya es más difícil en una cocina. Pero una reducción de Módena o una reducción de vino que hace el Fantástica, esa nos va a ir de lujo. Yeyo, ¿y por qué pones aguacate y luego boquerón? ¿Cuál es el contraste en sabor? No, el aguacate lo que se va a hacer es un guacamole con el aguacate y el tomate. Yo no le voy a añadir cebolla para que no sea fuerte, para que no repita, para que sea una crema ligerita que vamos a untar en las tostas de pan. Y luego vamos a poner el boquerón y la anchoa para hacer un contraste. El boquerón y la anchoa, uno te va a dar ese vinagre, esa fuerza, esa acidez del boquerón, que es un boquerón en vinagre, y la anchoa te va a dar ese salazón rico, ese pescado rico, bien madurado, bien elaborado. Entonces va a ser un pincho, una tosta súper fresca, muy, muy rica, muy fresca. Así que algo fácil, algo ligero, algo fresco y sobre todo algo con todos los productos cántabros. Eso es, pues mira, las conservas Arlequín que nos han cedido las anchoas, los boquerones y luego tenemos también anchoas bonito y pimientos también de Arlequín en conserva. Estos son pimiento de isla, que es una verdadera maravilla. Y luego vamos a hacer una ensalada, vamos a hacer un entrante de
el pimiento de base, el bonito y la anchoa, producto cántabro. El boquerón, la anchoa, el tomate y el limón de Novales, todo cántabro. El guacamole, el aguacate no, porque aquí no se da el aguacate, pero bueno, seguro que en cualquier momento. No así. Me entretengáis más y dejarme acabar el plato. Eso te iba a decir, así que claro, vamos a las obras. Pues vamos a ello. Vamos, el aguacate le hemos sacado ya la carne, que sea, que esté más o menos tiernito. Le echamos aquí en este cuenco. Añadimos el tomate también, picado. Le hemos pelado y le hemos picado, ¿vale? ¿En el aguacate has echado un poco de aceite de oliva virgen extra? No, le hemos echado un poquito de limón para que no se oxide. Limón. Entonces ahora, con la ayuda de un tenedor, lo podemos meter en la batidora también, en el vaso de la batidora, y hacemos lo que quedaría una crema muy, 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 muy cremoso. Por ejemplo, aquí estamos viendo que manda el tomate. Por las cantidades que hemos añadido, pues bueno, pues si es necesario se coge otro poquito de aguacate y se le añade. Entonces esto, ¿qué estamos haciendo? Una pasta, una crema, que realmente sería un guacamole si le añadimos el resto de los ingredientes que lleva el guacamole, pues la cebolla, el picantito. Entonces, ahí lo vemos yo, así, para que se encuentre los tropiezos del aguacate. Por eso casi es mejor hacerlo con el tenedor y no con la batidora, ¿no? Para poder, por eso, para que se encuentren los tropiezos, porque si tú, ahora le echamos un poquito de limón, así, suficiente. Porque si tú lo haces con el vaso, con la batidora, con el brazo, pierdes. Es una crema solo, es una crema, no vas a encontrar estos tropiezos ahí. ¿Vale? Con el limón, el aguacate que le tenías ya preparado, el aguacate, ha soltado bastante. No, lo que hemos tenido, no, era limón, lo que ha soltado era el limón, el agua de limón, el caldo de limón. ¿Qué hemos conseguido? Que no se nos oxide, que no se nos ponga negro. De eso Emiliano es quien nos puede dar una buena lección de ello. Vamos a ir abriendo las anchoas. Las anchoas de Arlequín. Arlequín es una conservera que está en Santoña y que tiene una cantidad de productos, aparte de calidad, una cantidad de productos terribles, pero muy buenos todos, muy buenos. Los boquerones aliñados, están aliñados en vinagre y aceite, y aquí están aliñados, este cuchillo corta menos que la navaja del gitano. Está siempre con refranes. Dice, ay Antonio, me tiras con el cuchillo, en vez de matarme de pinchado, me matas del golpe. Pues eso pasa con este, con esta puntilla. Pero bueno, ahí están. Qué olor tienen, qué ricos. Oh, se me está haciendo la boca agua. Vamos a abrir las anchoas. Cuidadito con las latas, porque como pongas el dedo aquí, es fácil que te le lleves o te le cortes, por lo menos. Anda, nunca había visto que lleve una... Quitamos la hoja protectora y aquí un control de calidad. Lleva un número, el 8. Esto quiere decir que la operaria número 8 es la que ha preparado estas anchoas. ¿Por qué? Por si las anchoas están malas, están mal limpias, están tal, y hay una queja, que se sepa quién las ha elaborado. Mirad qué anchoa. Es que no tiene ni un... pelo. Ni una espina, ni un nada, de nada, de nada. Y el olor, fantástico. ¡Oh! Pesca cantábrico. Bueno, pues ahora muy sencillito. Lo podemos hacer con una cuchara. Podemos hacer así, a mano, con el simple tenedor. Lo preparamos así. Le voy a poner 4. Seguro que luego me van a decir lo que he dicho yo con el arroz. A ver si no va a llegar, que somos 6. Claro. Yo requeriría a Emiliano que esa reducción que tiene él de vino que hace él, por no echar balsámico de Módena, aunque todo natural. Por eso, que tú todo haces natural. Una reducción que yo sé fantástica. Haces una reducción fantástica de vino, que te la curras tú y bien curradita. ¿Eh? Bueno, pues tenemos aquí un poquito de papel, una servilleta, porque la limpieza en la cocina es imprescindible. Y ahora, muy sencillo. Ponemos una anchoita
y un boquerón, y lo ponemos así para arriba para que el brillo del boquerón destaque, ¿eh? Por ejemplo, ahora en este vamos a hacerlo al revés. Ponemos dos boquerones y una anchoita. Y ahí va a echar el dedo como en casa. Ay, menos mal que me he dado cuenta que estaba Alfonso ahí con la cámara. Y alguno iba a decir, mírale qué cochino con el dedo, como... Mira qué boquerón, qué cosa rica, qué bonito. Pero si es que en la cocina hay que meter las manos, ¿no? Sí, pero con cuidado. Las manos hay que meterlas según dónde. En la calle donde te dejen y en la cocina con cuidado, no vaya a ser que te quemes. Yo desde que os he visto en la sartén con el aceite hirviendo, ya vamos, me creo todo. Claro, es que los cocineros es lo que tienen. Mi madre toda la vida ha dicho que ella cuando vaya al infierno, si va al infierno, que no va a tener problema porque no se va a quemar, porque ya está acostumbrada al fuego. Toda la vida cocinera, pues imagínate lo que nos habrá quemado la mujer. Bien, ahí tenemos esa... ¿Qué te parece, Emiliano? Tú que eres un profesional de esto. Muy bien, muy... Muy fresquito. Pescado azul con el antioxidante de las verduras. Uh-huh. Y luego ya terminándolo con la salsa de cabernet con vino aquí de Cantabria, reducción de Módena. Y azúcar, pues una pasada. Pues este es el plato. Bravísimo, Yeyo. Bien, ya teníamos sencillo. Ganas de verte, ¿eh? Con manos a la obra. ¿Qué os pensáis? Que yo no sabía cocinar, también sé cocinar y comer, comer mejor. Pablo, tú que eres subcampeón de Chef Cantabria, ¿qué te parece este plato? Está muy bien, muy bien. Un plato sencillo y... ¿Me lo vas a copiar? Sí. Alfonso, que me lo va a copiar. Me he quedado con la idea. Se ha quedado con él. Pues muy bien, aprovechale. Te cedo los derechos. Bueno, pues nos vamos a hacer ese bonito con los pimientos y las anchoas, que tenemos un hambre que tiramos bocaos ya. Hemos hecho ahora la tapita y ahora vamos a preparar un entrante, ¿no? Una ensalada, me has dicho. Vamos a hacer una ensalada de pimientos bonito de Cantábrico y anchoas del Cantábrico. Y los pimientos de isla, que es importantísimo, ¿eh? ¿Qué pimiento son? De isla es buenísimo, tiene una carne terrible. Perfecto. Aparte del sabor. Oye, ¿y por qué se llama ensalada? Ensalada, pues porque es como un entrante, es una ensalada, estás mezclando varios productos. Cuando tú haces una ensalada es que estás mezclando varios productos. No tiene por qué llevar lechuga a la ensalada. No, por supuesto que no. Una ensalada de ventresca, bonito, anchoas, siempre es una ensalada. Y más al ser un entrante, va de ensalada. Pues vamos a las obras, manos a las obras, que tenemos hambre. Pues bueno, tenemos aquí estos pimientos de isla, de conservas Arlequín, este frasquito de 205 gramos, que ya vienen confitados, vienen con su juguito. Buenísimo, Willing. Aquí tenemos este bonito del norte, en aceite de oliva, también de conservas Arlequín, también 250 gramos, o sea, tiene estos formatos pequeñitos y también tienen unos formatos mayores. Ese es el truquillo. Ahí con la técnica, el truquillo para abrir. El truquillo para darle en el culito para que vamos que nos vamos. ¿Eh? Y las anchoas de Arlequín, que como habéis visto antes en el plato anterior, en esa tosta de boquerón y anchoa, de verdad que son fantásticas. El olor que tienen se ve que es pesca cantábrico totalmente. Bueno, pues tenemos aquí los ingredientes. Os decía antes, cuidado al abrir las latas, porque siempre dejamos la mano aquí y al tirar es fácil que nos cortemos. Entonces, podemos abrir un poco y luego tenemos que tirar asegurando siempre las manos. Porque estos son cuchillos, ¿eh? En la cocina hay que tener mucho cuidado con las herramientas que se utilizan, porque son un verdadero peligro. Oye, Yeyo, ¿y esto del control de calidad lo hacen solo en Arlequín o tú lo has visto en más sitios que pongan hasta el número de En muchas conserveras, que... sobre manera en las que elaboran buen producto, siempre tienen ese control de calidad para saber quién ha sido... El elaborador, el empleado que las ha hecho. Antes era el 8, ahora es el 18. Efectivamente. Pues habrá que jugarles esos números, ¿no? Eso la primitiva es. O algo. Pues ya tenemos dos números para la primitiva. Bueno, aquí tenemos unos taquitos de bonito.
vamos a quitar el aceite. Emiliano, por favor, ¿me quitas el aceite tú que te tengo hoy de pinche? Mientras vamos a ir con los pimientos de isla. Vamos a preparar una camita aquí de los pimientos de isla. Fijaros qué pimiento, qué carne tiene. ¿Eh? Pimiento se le ve que tiene unas paredes fantásticas. Qué pimiento, qué calidad, qué bueno, qué bueno. Salen enteros. Sí, sí. Le cortamos así un poquito para que no sea muy, muy grande el pedazo que nos llevemos a la boca. No vaya a ser que alguno se nos ahogue. Por el hambre que nos está entrando. Porque llegó el bonito. Eso es, ¿quién ha entrado? El bonito. El bonito. Esas semillas las quitamos. ¿Y cómo se hace para que se quede en conserva el pimiento? ¿Qué se le añade? Pues se hace una cocción en un autoclave. Mira, eso lo aprenderías bien. Un día tenemos que ir a Navarra o podemos ir a visitar la conservera aquí en Santoña. Pero te digo, en Navarra, en las conserveras, que hacen todas las verduras en conserva, yo he ido mucho a Roniz, donde Ángel Iturri, el conservero, que era de los mejores espárragos y pimientos. Voy a hacer lo que ha hecho Pablo antes, porque ya le he dicho yo que el plato no tiene que salir sucio y lo que no voy a pecar yo. Bien, muy bien. Que se escapa muy el pimientito. Bien. Está tan fresco que se escapa, está como vivo. Como antes os ha pasado con el Ahora, champirones. El lomo de bonito. Le cortamos un poquito aquí así. ¿Cómo se ve que son productos de calidad? Mira cómo está tensa la carne. Cómo está tersa, cómo está con color bonito. Bonito, de bonito. Color bonito, de bonito. ¿Bonito tiene un color bonito? Bonito tiene un color fantástico. ¿Te parece bonito? Cocinando, nos hemos quedado un poco calladitos ahora, ¿eh? Hombre, expectantes, ¿no? Es que expectantes. Hombre, aquí nos el. Hemos quedado un poco. De los pocos cocineros que le da mucho juego a cuando está cocinando es Carlos Arguiñano, que cuenta sus chistes, sus historias. No, pero no, yo digo también nosotros que aquí observándote, observando un poco el arte culinaria, claro, pues nos hemos quedado. Igual es que estáis sorprendidos, igual es que estáis sorprendidos y decís, ¿cómo es posible? Es el primer plato, Yeyo, que te vemos cocinar. Es el segundo, el primero ha sido el anterior. Es la primera vez, vamos, aquí siempre puntualizando. Qué estricto. Como veréis. Para lo que quiere. La presentación no es que sea una barbaridad. Porque a mí me gusta que el producto sea bueno, la presentación me parece muy bien también. Todo influye, desde luego. Bueno, todo tiene que entrar también por la vista, ¿no? Eso es, pero que el producto sea bueno. Cuando el producto es bueno no hace falta muchas florituras, ¿eh? Aparte que ya los colores son lo que tienen. Estos, esto es simplemente el olor y el color ya natural. Y el color que tienen los productos ya te están diciendo realmente lo que te vas a encontrar. Pues nada, llegó uno a casa y le dice a la mujer: ¡Ay, Pepe, qué disgusto tengo! ¿Pero qué disgusto tengo? Dice: pues, ¿qué te ha pasado, hombre? No, no, a mí no, que se ha muerto el cura que nos casó. Dice: ¡Ay, ya te he dicho yo que el que la hace la paga! ¿Pero cómo puede ser tan malo? ¿El cura? No, tú. No te creas tú que no son. Te creas tú que son muy buenos, ¿no? Pues es como la vieja que hay de todo. Es como una vieja que dice a la otra: oye, si volverías a nacer, ¿te casarías con tu marido otra vez?
Y la otra le contesta, pues claro, que se joda. Claro. Bueno, pues le echamos el aceitito de las anchoas, que está fantástico. Ahora, si tuviéramos un poquito de perejil molido o un poquito de aceite virgen extra, que nos ha traído Emiliano. Emiliano es un detallista terrible. Mirad qué color le va a aplicar ahora el aceite de oliva virgen. Fijaros, qué maravilla. Hombre, Emiliano, eres un crack. ¿Y perejil? Y ahora un poquito de perejil, así. El perejilito. Qué bien cortado, ¿eh? Está muy bien. Bueno, y aquí tenemos el otro plato. Una ensaladita de pimientos de isla, bonito del Cantábrico, bonito del norte, y anchoas de Santoña, de Arlequín. Conservas Arlequín, los tres productos, que lo podéis encontrar en la mayoría de los supermercados y grandes superficies y demás. Pues y nada, pues habrá eso es lo que hay. Habrá con esto y un bizcocho, pues, aquí, pues nos vamos a comer. Habrá llegado el momento de ir a probar todo lo que hemos visto. Ha llegado el momento, cocinar, acercaros aquí a nosotros. Pablo. Cristina también, por favor. A ver, que venga Pablo. ¿Dónde está Pablo? Pablo se ha escondido. Pablo le da una vergüenza del carajo. La que se pone colorada es Cristina, pero el que le da una vergüenza que no puede con ella es Pablo. Pero a lo mejor Pablo ya estará probando. Igual está sentado, igual nos ha adelantado. Bueno, aparte de todo esto, lo que nos hemos divertido, ¿no? Efectivamente. Nos hemos divertido, es fácil la cocina, con de todas, cariño. De todas formas, yo voy a hacer una anotación. Me gustaría que luego, después de comer, a Fabio y a Andrea, les des unas pequeñas explicaciones de esa alimentación sana, equilibrada, que tú bien conoces. Y de esos buenísimos productos. Y algunas preguntas que tenemos preparadas. Y algunas preguntas que hay preparadas. Pues nos vamos a comer y volvemos ahora. Venga, hasta luego. Restaurante Las Quebrantas, algo que nos ha llamado la atención es la incorporación de la biología en la cocina. Esto es pura innovación, ¿verdad, Fabio? ¿No te ha llamado la atención? Verdad que sí, hemos empezado a ver plantas, ensaladas, hierbas por todas las partes y nos hemos empezado a preguntar el por qué. ¿Te atreverías a probarlas? Ya he probado unas cuantas, si tengo que decir la verdad. Así que, bueno, ahora mientras que Willy nos explique un poco la función de estas plantas, de estas ensaladas y por qué las ha incorporado en sus platos, pues vamos probándolas también. Muy bien, Emiliano Martín, conocido sí, como Willy. ¿Nos explicas un poquito qué tenemos por aquí? Bueno, toda esta variedad de plantas es clorofila pura y dura, nace en agua de lluvia, con unos nutrientes que le echan ya no están en la tierra, esos propios nutrientes que necesitan estar en la tierra se los añaden al agua. El buen procedimiento que tiene es porque nacen en viveros que no les da con el medio ambiente directo, solamente es calor, agua, que es lo que necesitan las plantas, y aire. Entonces, este tipo de plantas no necesitan ni tan siquiera lavarlas porque no tienen ningún medio agresivo para el propio humano. Lo ¿se podemos desarrollan comer, aquí, en se tu desarrolla, restaurante? Se desarrollan, un amigo mío que las hace en anero. Muy bien. ¿Esto qué es? Este es un brote de guisante. La planta cuando empieza a germinar salen los primeros brotes. Y esto es como comerte un guisante en su puro estado, simplemente comiéndote la propia hoja. Ajá. Y la verdad que la he probado y parece comerte guisantes, ¿eh? A ver. ¿Puedo? Sí, perfectamente. Antes picas y luego preguntas tú, ¿cómo eres? Estaba antes de partirla, Bobo. ¿Esto? Esto es una variedad de siete acelgas diferentes. Cada una tiene su color. No estamos en la etapa más prodigiosa de ver la clorofila, porque todavía la primavera nos está costando entrar, pero a medida que empiece un poquitín a calentar mucho más el sol, veremos la diferencia de colores que hay de unas lechugas, de unas acelgas a otras. Claro. En el tallo, ¿no? En el tallo. Claro, porque cogen color gracias a la pero luz. Pero es todo clorofila, sí, la luz. Cogen la luz es la que da el. Y luego tú habías dicho que estas eran dos plantas de mostaza. Esta es la mostaza y esta es el kale. Ah, vale. Y esta es una berza china que se llama cachoe.
Esta es otra variedad de planta verde que también es de la India. Uh-huh. El nombre ahora mismo concretamente no me acuerdo porque me las tiene que ir pasando. Pero todo lo que, cuanto más verde sea, más clorofila tiene y más nutritiva y mejor es para el cuerpo humano. ¿Y esta otra? Estas son cuatro variedades de lechugas diferentes. Aquí tenemos tres, nos falta una. Esta es una rizada. Esta es una tipo a la lechuga morada. Esta es una americana que la cortan y ella misma vuelve a crecer. Y otra que tenemos por ahí, que es más parecida a la oreja de burro, pero no llega a ser la... Todas nacen en agua. Es lo más importante que tienen. ¿Y cómo es que empezaste a pensar o bueno, a utilizar esos productos tan yo, naturales? Yo, años atrás, trabajé de técnico de hostelería en dos hospitales de Ciudad Real y me tocó la parte más dura, que era la dietética. Hoy la dietética está integrada en todas las partes de todos los hospitales. Hubo que romper un poco muchos esquemas y lo que llegamos a la conclusión es que dando de comer bien al enfermo, el enfermo pasaba menos días en el hospital, le quitábamos el estado de inapetencia de no comer siempre prácticamente una dieta muy aburrida y empezamos a introducir todo lo que es salud para la propia persona. Willy, y es cierto, a mí me llama la atención porque bueno, se trabaja con todo este tipo de plantas, pero ¿y la recepción por parte del cliente que viene a tu restaurante, del paciente en el caso que nos estás comentando? El paciente lo más agradecido que te puede dar es cuando él ve que su instancia anterior a todo este tipo de productos, que por desgracia han empezado a cambiar un poco porque han empezado a meter comida ya prefabricada, antes teníamos nuestras propias cocinas, hay muy pocos hospitales que lo siguen haciendo, la mayor recompensa es que en pocos días él volvía a su casa y empezaba a estar más sano, porque una vez que empiezas a comer, tu cuerpo empieza a reaccionar. Claro. Si tu cuerpo no funciona, tú no tienes apetito y eso supone un estado de inapetencia que te puede llevar incluso pues, a acabar con la propia muerte. Entonces, todo lo que es, todas las propiedades de estas plantas, todos los antioxidantes que contienen, toda la oxigenación que nos da a nuestro cuerpo, todo esto, pues... La clorofila hace mover concretamente a todo el cuerpo. O sea, entra en la sangre, empieza limpiando... Cuanto más verde, mejor es la planta. Podemos fijarnos en el color. En el color. Si no conocemos... Nada, cuanto más verde, mejor es. Más clorofila tiene. Y la clorofila es un oxigenante total de la planta, igual que hace el omega 3 cuando nos comemos un pescado azul. Perfecto. Una vez que lo ingerimos, que lo podemos hacer cocinado, pero en un propio sorbete, un prensado de frutas, de verduras naturales con alguna fruta que nos vaya, sobre todo los frutos rojos que son también anticancerígenos, nos ayuda a limpiar desde empezando por el hígado, los riñones y acabando por el páncreas y el bazo, que es la última parte que casi nunca sabemos que tenemos ese órgano, pero es el que nos regula prácticamente toda la alimentación y todo el sistema inmunitario de la persona. Pensando otra vez en el espectador que nos está viendo, una receta muy simple con cualquier, con cualquiera que te apetezca escoger. Bueno, cada planta también hay que introducirla un poquitín en los platos. La planta de la mostaza le va muy bien a ponérsela pues, a un solomillo que te le estés comiendo porque es carne. Es un picante o tal y vas introduciéndolas en ciertas cosas. No quiere decir que no la puedas poner en una ensalada. Es jugar un poquito con este tipo de plantas más fuertes, digamos, de aromas y de sabores, luego mezclándola con este tipo de lechugas, un buen aceite de una buena primera prensada, que es oro líquido para el cuerpo, y luego, pues, por ejemplo, una reducción, como yo hago, de un vinagre con un vino aquí de Cantabria y un azúcar muy suave, acabando haciendo casi como si diríamos un caramelo, no necesita más alimentación, o sea, te la vas a comer perfecta y te va a dejar el cuerpo completamente sano. Y entonces aquí, aparte de jugar con buena alimentación, propiedades, sabor, estamos jugando también con colores. Y la vida. Nos ayuda, y la vida.
y la vida, pero digo, en la cocina estamos jugando también con colores, que nos ayuda a decorar un plato. Claro, para todo. Que nos ayuda a dejarlo más apetecible, más atractivo a la vista. Más atractivo. Claro, y aunque la gente, hay mucha gente que no vaya a comer la propia verdura porque ponga una acelguita roja con una malva o una tal, pero el colorido que le pega y simplemente por la vista, creo que comemos más con la vista que con nuestro propio cuerpo. Sí, todo nos entra te ayuda por los ojos. Por los ojos, que luego va a entrar por la boca. Es otra visión. Sí, a eso me refería yo antes un poquito. ¿La gente se deja esto en el plato? ¿O se atreve a comerlo? Estamos en el proceso de aprender a comer este tipo de cosas. Hay gente que por mucho que les maticemos o hablemos prolongadamente, le cuesta mucho comer verdura. Y la verdura, de verdad, que va a ser el futuro de todos nosotros, porque es donde encontramos el elemento que nos va a depurar el cuerpo completamente. Nos va a dar vida para vivir. Nos estabas diciendo antes, nos estabas enseñando un poco un proyecto que tienes, ¿no?, aquí en el restaurante. Sí. De hacer como un escaparate donde poner tus productos, tus lechugas, tus... Para prepararlas directamente, es decir, como se hace un poco con el pescado. Quiero esto. Eso es. Cogerlo y prepararlo al momento. Que sea cocinado al momento. Es que lo bueno que tiene, esto está vivo. O sea, esto no es lo mismo que en el... esto tiene un nivel óptimo de crecimiento. O sea, más grande tampoco nos vale, ¿eh? Vale. O sea, esto es un producto caro, digamos, caro al mercado. Pero bueno, si tiene salida, desde luego que es lo que mejor le podemos dar a una persona que es vegetariana o una persona que le gusta una ensalada con varias tonalidades. La puedes añadir algún otro tipo de cosas, pues como puede ser un jamón o le puedes añadir un queso, pero vamos, solamente con los vegetales que tomamos tenemos los suficientemente nutrientes para poder sobrevivir. Emiliano, muchas gracias. Estamos viendo cómo poder aunar la cocina tradicional, como hemos visto en los platos que has estado preparando con Yello en la cocina y con... Bueno, y con el resto de cocineros. Y qué buenos estaban. Porque luego nosotros nos hemos estado comiendo. Muchas gracias por atendernos tan bien. Un placer. Y luego la innovación de la incorporación de todo este tipo de plantas que traes a Cantabria, pionero en nuestra comunidad, de hacer este tipo de cosas. Bueno, esto surgió en Soria porque vimos un cocinero que nos llamó la atención, que cogía las propias plantas del bosque. Habían crecido en el bosque, ellos trabajan muy bien los aromas, los olores, los sabores, era todo la cocina sensorial, y me dio esta idea porque este amigo ya estaba un poquitín introducido en este tipo de cosas y bueno, me ha dado la libertad y el conocimiento y tengo ganas de irlo introduciendo, tanto por parte de él como por mi parte, porque no estamos engañando, simplemente esto hay que llevarlo a que la gente lo conozca, y día a día lo va a ir conociendo, ¿eh? Y encima tú lo has vivido un poco también a tus costas, ¿no? Sí, yo... Por lo que nos has contado un poco detrás de la cámara antes. Yo, como tantos de muchos, me ha tocado padecer un cáncer, que le tengo totalmente curado, y sí me ha ayudado mucho todos los conocimientos de las plantas que tengo. Así que aconsejas comer bien. Comer sano. Pues comer sano, comer bien, y sano no quiere decir sin sabor, no quiere decir sin gusto, sino quiere decir simplemente pues comer un poco de todo y entender lo que estamos comiendo también. No es solo comer por comer, entender un poco lo que estamos comiendo y, a ver, como se dice, estamos hechos de lo que comemos al final. Efectivamente. Esto es importantísimo para la dieta diaria. O sea, no vamos a decir que todos los días nos vamos a comer este tipo de plantas o este tipo de cosas, pero lo que sí está claro es que la clorofila es la que mueve casi el plasma sanguíneo que nos vamos a meter. Una transfusión de sangre se diferencia en 2 o 3 puntos de todo lo que estamos hablando. No hay más diferencia en una transfusión de sangre de tomar todo este tipo de cosas, la clorofila, pura y dura. Y para ir terminando, me ha llamado la atención un concepto que has utilizado, la cocina sensorial. ¿Nos puedes explicar un poquito esto? La cocina sensorial, bueno, cuando ya llegamos a un punto de que vamos viviendo la vida, que hemos aprendido a ver a nuestras abuelas cocinar, a nuestros futuros jefes de cocina que fueron en su momento, que ellos defendían su propia teoría, vas adquiriendo todo tipo de conceptos, ¿no? Pero luego al final, lo que vas sacando en tu trayectoria es que ya no solamente es comer, es disfrutar, es encontrar otros elementos, otros aromas, otros sabores, otros colores que antes no se valoraban. Pero hoy la gente ya no va a comer simplemente,
sí van a comer, por supuesto, pero luego quieren también que se les saque algo más de todo lo que estamos aprendiendo esta carrera, que ha empezado con la gastronomía, que casi antes éramos los últimos que nos miraban en la cocina. Nos hemos ido preocupando de irnos educando y de irnos formando, y esto se plasma en los platos y la gente te lo agradece, vamos. Y aparte de que no es que no lo agradezcan, es que es pura vida. O sea, y aparte de comer, al final es disfrutar. Es disfrutar comiendo. Así que... Y eso, los sabores, los olores, los aromas, que antes igual no se tenían tan conceptuados, hoy la gente primero ver, luego oler y luego comer. Pues eso sí, se degusta en la boca. Hay que tocar todos los sentidos. Todos los sentidos. Comiendo hay que tocar todos los sentidos. Eso es, eso es. Hasta con las manos te sabe la comida diferente que con un cubierto. La educación es la educación. Siempre lo he dicho, qué pena que no se pueda comer con... Claro. No es que no se puede, no. Pero que sea mala educación es. Comer con las manos. Pero es... bueno, es como los chinos usan el palillo y yo, por ejemplo, en un guiso yo nunca meto nada de metal. Yo estoy haciendo unas alubias o tal y a mí siempre me han dicho que como mucho la madera ya sé que está prohibida. Ahora ya tenemos el polietileno, tal, otro tipo de cosas que nos... Pero el metal no entra en un plato de cocido, o de un guiso, o de un asado. Una pregunta que también quería hacerte, justo lo que estabas comentando. ¿Crees que algunas normas que han entrado en los últimos años, como prohibir ciertos materiales o ciertos productos en la cocina, pueden haber cambiado un poco el sabor final de algunos platos? Estoy convencido. Porque un buen cocido que se hacía antes, a lo mejor en un barro, una olla ferroviaria o con una cuchara de madera, no sé, vamos. Todo eso ha influido simplemente ya con las diferentes técnicas de cocinar. O sea, antes de cocinar en carbón, que yo he trabajado en la primera cocina, en una cocina de carbón, a trabajar en una cocina de gas o de propano de tal, ha cambiado completamente los sabores, el tiempo de trabajar las cosas. Todo ha influido en todo. Lo que pasa es que sí lo hemos ido recuperando porque todas esas cosas que igual en un momento las hemos ido haciendo desaparecer por rapidez, las hemos ido recuperando con todos estos tipos de elementos. Tenemos que hacer un planning en la cocina y empezar a funcionar de una manera creativa. Y encima de creativa, alimentaria buena. O sea, estamos hablando de vida, esto es vida. Y yo añadiría una cosa más a una buena cocina y a un buen plato. Una buena compañía y una buena botella de vino. Desde luego. Porque no hay nada como relleno. Lo hemos pasado hoy, después de haber cocinado, después de haber visto cómo estabais cocinando y preparando platos, pues al final de todo, sentarnos todos a la mesa, a charlar, comer y comentar los platos, una buena botella de vino, esto no ha tenido precio. Eso, y en toda la vida siempre ha sido así. O sea, la sobremesa, lo más bonito de toda la comida. El pescado más rico, el chuletón más rico, un bocadillo de chorizo. Pero con una buena compañía. Con una buena compañía es que es lo mejor que puede haber. Por supuesto. Así que muchas gracias por estar con nosotros y por invitarnos. Fui un placer. Muchas gracias, Emiliano. Cuando queráis. Aquí en Las Cabrantas, en Somo. Nos quedamos con el placer, con la innovación. Una cosa nos ha dicho al entrar de mi restaurante, nunca os iréis con el estómago vacío y con sed. Y tengo que decir que ha cumplido todas sus promesas. Y supera expectativas. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Y hasta luego. A ver, oye, ¿y dónde está Yeyo? Vamos a por él. Claro, hay que hacer... Le echamos de menos. No sé si ha metido. Vamos. Bueno, pues yo creo que ha sido un día interesante, un día productivo, un día... pues muy didáctico, tanto con plantas, con vegetales, con platos, con recetas que os hemos llevado. Emiliano ha cocinado ese arroz especial con verduras, muy sano, vamos, estaba fantástico, estaba espectacular. Pablo ha hecho esa ensalada de bacalao, que también estaba estupenda. La chiquita, la ayudante de cocina, Cristina. Ha hecho... esas huevas de sarda con una crema que estaba fantástica, nada de sabor fuerte, cebollino, chalota, aceite de oliva, un poco de vinagre, un poco de vinagre y unas gotas de limón pan, y miga de pan mojadita en leche. En la leche y estaba riquísimo, estaba fantástico, suavecísimo. Luego hemos hecho... Ha sido un placer verte cocinar, Yeyo, ahí gracias. Con las manos en la masa. Gracias. Eso da gusto. Hemos hecho esas tostas de boquerón con anchoa y sí. El guacamole ese... El contraste de lo salado, ¿verdad? Con el aguacate, la suavidad del aguacate. Y luego con esa reducción del vino de Willy.
hemos hecho esa ensalada de pimientos con las anchoas, los boquerones y el bonito del norte. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que el broche le hemos puesto fantástico a este programa. Estupendo. Y nos hemos comido todo. Todo y más. Y más porque ha seguido saliendo cosas. Con el postre que no habíamos preparado y que no habíamos visto y lo hemos pasado. Genial, como le decíamos antes, incluso en buena compañía. Pues mejor que esto. Habéis empezado muy bien el programa en la lancha de... Bueno, Cinti ha sido realmente un poco triste empezarlo. Te hemos echado en falta. De hecho, no has visto cómo te hemos vuelto a abrazar cuando te hemos visto. Estaba yo en el puerto ahí en Pedreña llorando, esperándoos por si no llegabais, pero bueno. Tú llorabas por el viento, no por nosotros. Bueno, pero bueno, por una razón o por otra alguna lágrima ha salido. Bueno, ¿os ha gustado el programa de hoy? Muchísimo, muchísimo. Lo hemos pasado bien. Creo que ha sido un buen programa. Creo, seguramente que sí. ¿Nos ha gustado? ¿A ti te ha gustado? A mí me ha encantado, ¿a ti? Yo estaba con la duda de las quebrantas. ¿Qué era eso de las quebrantas? El restaurante de las quebrantas. Se lo hemos estado preguntando a todo el mundo y al final el que mejor nos lo ha explicado ha sido Yeyo. Pues las quebrantas es donde entran los barcos, la canal de la entrada al puerto de Santander, que las mares, el mar, las corrientes se empujaban del norte hacia el sur y metían los barcos a la playa. Y quebraban ahí en la playa, se quedaban encallados y bueno, y luego había una leyenda urbana que si aquí había piratas o bucaneros o corsarios o demás, pero bueno, pues sería la gente que cuando un barco caía ahí, entraba ahí en las garras de la playa de Somo, pues luego los saqueos, pues si había necesidades, pues es un poquito lógico. Vamos, también. Que hasta nuestra bahía es guerrera, ya no solo eso nosotros, es, nuestra bahía también, y no es fácil poder navegar, ¿no? También nos lo han dicho en la lancha antes. Hay otra leyenda urbana que dice que Hitler... Que Hitler pasó aquí unos días que pensaban que se había muerto y realmente estaba refugiado aquí en Somo. Unos días, una temporada, estuvo aquí refugiado en Somo. Así que, bueno, es un pueblo con toda su historia. Con toda su historia. Pues yo creo que desde aquí lo único que nos queda que os haya gustado y que la semana que viene estamos de nuevo con vosotros en... Cocinando con Yeyo. Nos vamos. Adiós. Myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, stole many a man's soul.